Pero vamos a hablar ahora de lo que algunos consideran es la droga de moda. Prueba de ello, la verdad, es que hay decomisos que aumentaron en un 1400%. Se llama Tusi. Es un poderoso alucinógeno, tiene color rosado, pero que poco se sabe respecto de su composición. Por eso, un equipo de reportajes de Meganoticias analizó esta droga junto a personal del Instituto de Salud Pública. Y créanme, el resultado es impactante. Alessandro Minardi y Javier Pontillo tienen los detalles. En Europa fue llamada la droga de la élite. En otros lados la conocen como la cocaína rosa. Nombres más, nombres menos, todos se refieren a ella como Tusi. Más presente que nunca en operativos policiales, más presente que nunca en la vida de los chilenos. Algo que está preocupando a todos. Vemos que el año 2019 a la fecha teníamos incautadas 789 dosis. Y a la fecha, el año 2020, tenemos 12.396. Estamos hablando, como lo dice la gráfica, de un crecimiento o un aumento de más de un 1.400% de las incautaciones de esta sustancia ilegal. La mayoría de las transacciones suceden en la noche, pero las aplicaciones abrieron un mundo que no conoce de horarios. El Tusi, como otras drogas de diseño, ahí encontraron su lugar. Por aquí, por acá, y te diré por ahí que pienso yo por ahí una media hora. Aumenta el consumo de Tusi en Colombia. El Tusi irrumpe en Colombia en el año 2002. Hoy su presencia es mundial. En Chile gana espacio y al parecer reclama un podio que en otros países ya ganó, desplazando a otras drogas en su camino. El Tusi empezó a desplazar el mercado de la cocaína y a dejar casi 10 veces más de ganancia. Es más delicado que cualquier otra droga en esos momentos porque es lo que está dando más plata. Da más plata que el menudo, que el perico, que la bazuca, que la marihuana. Chile ya construye su propia historia, su rápido ascenso en la industria del narcotráfico nacional, su llamativo color, que al parecer disfraza lo dañino que pueden llegar a ser sus componentes. Pero más allá de esto, conoceremos quiénes están detrás de este nuevo producto. Es de noche en Santiago, al parecer todos en sus casas. Sin embargo, en fiestas electrónicas, otra historia se contaba. En especial de estos tres jóvenes de Maipú, Luis Silva, Camilo y Gustavo Carrillo, que hicieron del Tusi su estandarte y el motor de un estilo de vida impensado. Tusi de todo color. ¡Oh, no te va! Tusi de todo sabor. La música suena fuerte, pese a la pandemia, no son pocos los que se las arreglan para pasar un buen rato. Ese es el escenario que estos jóvenes buscaban. Aquí se hicieron famosos y es que en sus bolsillos éxtasis y tusis abundaban. El dinero tampoco faltaba. Lo que eso sí no sabían es que ya estaban siendo observados. Se mantenía la información de que se generaban diferentes tipos de estupefacientes como tusi y la venta de éxtasis en diferentes pubs y restaurantes de la comuna Maipú, aprovechando que estaba en fase 3 y para las fiestas electrónicas principalmente. La vida parecía sonreírles en todo sentido, pero su caída era cosa de tiempo. Esto es Chile, vos chiquillos. Qué país más bonita. Qué Brasil. Qué Argentina. Qué Colombia. Chile, hermano, Chile. Bueno, no hay nada que envidiarle. Dale. ¡Policía! Ya volveremos con el detalle de esta historia, de su artesanal laboratorio y de los curiosos objetos que acopiaban. También de su predilección por las motos de lujo. Luis Toledo es el director de la Unidad de Tráfico de Drogas de la Fiscalía de Chile. Es el que más sabe de drogas a nivel jurídico en nuestro país y también de cómo se mueve este negocio.
Sabe del Tusi, aunque para él lo que se vende en las calles es simplemente otra cosa. Lo que se incauta mucho en Chile es la denominada comercialmente en la calle Tusi, que no es el 12B, sino una mezcla entre cocaína y ketamina. Eso sería lo que se está comercializando en las calles, lo ofrecen en las redes sociales y al momento de acercarnos a estos deliveries de droga, se da la instancia para saber un poco más. Definitivamente no solo se trata de coca y ketamina, este último, un poderoso anestésico usado para caballos. Pero no, no, es bacano, claro, pero no, no es nada de lo que me gusta. Duro, 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 que no digamos. Hay gente que consume ketamina. Sí, exacto. Pero esto me recomendaron mucho, por eso quería... Ah, probarlo, es bacano. Ok, chévere. Sí. Para develar este misterio color rosa, fuimos hasta el Instituto de Salud Pública, específicamente al laboratorio de análisis. Ahí nos espera Boris Dufaux, una eminencia, es químico y por él pasa cada nueva droga que llega a Chile. Es el filtro para que éstas sean o no clasificadas en la Ley 20.000. Cada muestra de droga, un abanico de sustancias, una historia compleja. Acá tenemos en negro el estándar de la droga A, y hacia atrás todos los otros componentes que nosotros hemos logrado encontrar en esa misma muestra. En la pantalla una muestra de lo que sería Tusi, pero los otros 10 colores serían sustancias ajenas al componente original. Un ejemplo claro de lo adulterada que son las sustancias que se trafican. En otro lado, muestras de Tusi que han llegado a sus manos provenientes de distintos operativos policiales. Lo que contienen algunas de ellas, seguro, le va a sorprender. Aquí tenemos estas dos que son solamente Tusi B, y acá tenemos polvos de distintos colores que han sido comercializados, ¿no es cierto?, como Tusi o Tusi B. Nosotros hemos encontrado, como te decía, ¿no es cierto?, polvos para preparar leche, ¿no es cierto?, de los niños que tienen este olor a frutilla y que es lo que le agregan el sabor a frutilla. Acá, por ejemplo, tenemos un presunto Tusi B que resultó ser cafeína y ketamina. Jóvenes consumen drogas considerando o pensando que son inocuas, y eso no es correcto. Ya las drogas son dañinas para la salud, ya sea a nivel agudo o a nivel crónico en el tiempo. Las drogas siempre van a provocar un daño en la salud. Pero ¿se acuerdan de la historia de los jóvenes de Maipú que creían que formaban un imperio del Tusi en este sector de la capital? Su error, jactarse de las sustancias que producían en las redes sociales, creer que nadie hablaría de su salto repentino en la escala social. Ocupaban un lavado de autos como fachada, pero atrás, esto era lo que encontraba la policía de investigaciones. Un verdadero arsenal de drogas. Los Carrillo González y compañía tenían 10 bolsas de Tusi, casi 200 gramos, pero había mucho más. Grandes cantidades de éxtasis, marihuana, cocaína y algo muy particular. ¿Dónde está la llave de la puerta ahí? Una espada con una inscripción de la Armada de Chile, la cual sería periciada para determinar el número de serie y poder saber cómo llegó a manos de los que creían que el Tusi los había elevado a otra categoría. Al entrar al domicilio, notamos que este mantenía un segundo piso con una entrada cubierta, que en el lugar era donde mantenía la cocina donde se generaba este tipo de estupefacientes. Un gramo de Tusi está aproximadamente en un valor de 20.000 pesos. De hecho, el valor total de la incautación realizada aborda los 8 millones de pesos. Así llegaba el fin de esta banda, el fin de sus lujos, el fin de su estilo de vida y también de las risas que antes de su detención abundaban. Para los Carrillo González, como para muchos traficantes que se disponen a cocinar el famoso Tusi, es necesaria una amplia gama de productos químicos. Esto pasó hace un par de semanas en el norte. La Armada de Chile sorprendía a este humilde bote, que de humilde tenía bien poco. Tenía media tonelada de cocaína y varias otras sustancias más. El fin, adivine, hacer y vender Tusi. El decomiso corresponde a casi
14 millones de dólares o 10.640 millones de pesos y representa la mayor incautación de la historia efectuada por la Armada de Chile como consecuencia de una investigación realizada únicamente por medios de la Policía Marítima. Sin duda, el TUSI está de moda y esto a esta altura ya es evidente. Y esto viene con una lógica asociada de que las organizaciones criminales conocen y estudian el mercado ilegal del tráfico de drogas y entienden que las drogas de síntesis necesitan de un transporte mucho más seguro. Es decir, no es lo mismo andar con un kilo, que es un ladrillo, por así decirlo, de clorhidrato de cocaína en una mochila, andar con sobres en el bolsillo de TUSI. Carabineros, la PDI y la Armada siguen atentos a quienes intentan ingresar los componentes necesarios para darle forma al TUSI, que como ha demostrado el químico del ISP, Boris Dufault, es mucho más que un polvo rosado. Es una droga que, debido al misterio de sus componentes, se puede volver altamente peligrosa.